Bienvenidos a la calódica. Hoy un estrenazo. Tenemos el Argent de Consortio, un juego que ya tiene sus añitos, tiene sus 4 o 5 añitos. De aquellas era un juego de nicho y ahora que lo va a sacar Merma Games, pues ya va a ser la repanocha. Vénganlos cuenta que ha llegado el momento De la selección del nuevo canciller en la Universidad de Magia Argent y está, nosotros seremos uno de los posibles candidatos al puesto. Reuniremos a nuestros aprendices, prepararemos un libro de hechizos y desarrollaremos nuestra influencia. Mientras eh, descubrimos y competiremos en secreto en un consorcio limitado de miembros influyentes de la Junta. Solo aquel que tenga más votos será el ganador. Pues en la calórica veremos cómo funciona y sacaremos las impresiones. Antes de empezar a hablar de lo que sería preparación de la partida, vamos a hablar de algunos conceptos que trae el juego. No son difíciles, pero así ya quedan claros de un principio. Y justo vamos a empezar con eh, hablar del final del juego. En el final del juego vamos a descubrir estas cartas. Estas son cartas de criterio. Pueden ser distintos criterios, por ejemplo, quién tiene más dinero, quién tiene más monedas, quién hace más investigación en un determinado tipo de departamento, pero son todos secretos. Tenemos 12 cartas, todas secretas menos las dos iniciales que siempre están descubiertas en todas las partidas, que es el que tenga más seguidores y el que tenga más influencia. A principio de la partida solo vamos a conocer tres, esas dos más en las que tengamos colocado nuestro marcador. A lo largo de la partida podemos conseguir más marcadores y colocar, al colocar marcador, podemos eh, nosotros, el jugador que coloca el marcador, re, eh, darse cuenta de qué tipo de eh, criterios va a seguir. Pues al final de la partida se va a mirar a aquel jugador que tenga, se van descubrir todas las caras y carta por carta vamos a mirar a aquel jugador que tenga más, ha eh, cumplido más eh, de ese criterio. Pues eso sería un voto y aquel jugador que tenga más votos será el que ha ganado. En caso de empate se mirará la influencia y en caso de empate se mirará los marcadores. Pero la gracia es eso, no saber eh, qué criterios hay que ir y ver con la actitud de los jugadores eh, a qué puede ir cada uno. Esta va a ser nuestra hoja de candidato. Cada candidato tendrá un color y tendrá un lado A y un lado B. El lado B es, digamos, un poquito más asimétrico. Cada uno. Tendrá su hoja de hechizos, personalizada según el tipo de carta que va a ser, si lado A o lado B. Y aquí tendremos lo que sería la carta del personaje, el departamento a que pertenece, el nombre. Digamos, aquí tendremos los eh, recursos iniciales. Aquí tendremos lo que eh, sería las, eh, sucesión de la sucesión del juego. Aquí irán las cartas de descarte, la pila de descartes. Se van a colocar las cartas de, de cripta que sean consumibles y las cartas de seguidores que utilicemos. Y en la parte de arriba empezaremos con cinco de nuestros magos que los colocaremos ahí y después pues con efectos podemos conseguir algún trabajador más. Estos representa salas de la academia, es un conjunto de losetas que a formar la academia. Siempre habrá losetas de color blanco, tres que siempre van a estar presentes en todas las partidas y pues habrá un montón de losetas negras que irán a colocarse alrededor de esas losetas blancas. Habrá distintas preparaciones, incluso se puede hacer de forma aleatoria. Pues aquí han colocado a nuestros magos en un espacio de acción y después al final de la, la fase de resolución resolveremos los efectos de cada sala. Este es el nombre de la sala. Estos son los espacios de acción. Hay espacios normales, espacios que hay que gastar fichas de mérito y espacios sombreados con también incluso espacios sombreados con eh, gasto de ficha de mérito. Aquí vendremos, aquí serían los efectos de cada tipo y veremos que hay de tipo A y de tipo B. Esta que tenemos aquí es de efecto inmediato, es decir, cuando se coloca vas a hacer el efecto inmediato, pero lo normal es que sean en la fase de resolución. Y el juego también vamos a encontrar un montón de cartas. Tenemos las cartas de campanario, se van a poner tantas cartas de campanario como número de jugadores y cuando un jugador decida no realizar más acciones, cogerá una carta de campanario y recibirá un beneficio. Y cuando el último jugador coja la última carta de campanario, pues acabará la fase eh, de acciones y pasaríamos a la fase de cargos que se llama, pasaríamos lo que sería a la fase de resolución. También tendremos cartas de habilidades, cada mago que tengamos en el juego vamos a tener una habilidad. Si, si ahora de colocar una, un determinado mago en una de, determinada espaciación, tendré que saber qué habilidad tiene ese mago. Por ejemplo, el verde dice que no le afecta el ataque de los magos rojos, es decir, no puede sufrir daños físicos. Aparte también tendremos cartas de cripta. Las cartas de cripta las hay de dos tipos. Estas son las cartas de cripta. Las hay de tipo eh, consumible que viene con un frasquito. En el momento que lo utilicemos la tenemos que mandar a la pila de descartes y pues las tendremos de cartas de tesoro que una vez que lo utilicemos la tapeamos, es decir, la giramos y al principio de la siguiente ronda la tendremos disponible. Como pasa también con los eh, seguidores, las, las cartas de seguidores que las podemos co conseguir, estas cartas de seguidores lo que nos va a dar son habilidades. Algunas son de acción rápida, otras están eh, con acciones más normales, son beneficios, están as asociadas a un determinado tipo de departamento y una vez que las utilicemos van directamente a la pila de cartas. Y son importantes porque una, de, aparte de lo, de, lo que los, de lo que nos da, eh, uno de los eh, requisitos del criterio es tener más apoyos. En las cartas de... De cripta vamos a tener que pagar un coste. Cuando nos permita alguna acción comprar una carta, tenemos que pagar el coste si no podemos comprar la carta. Aquí viene el beneficio, Ya dijimos, unas se pueden descartar y otras se pueden utilizar cada ronda. Después tendremos las cartas de hechizo, tendremos nuestro hechizo original con su habilidad, que también cuando lo utilizamos vamos a girarlo y pues tendremos hechizos, que son los legendarios que vienen así y los hechizos normales que estarán durante el juego. Estos hechizos normales te da la posibilidad de coger algún tipo de legendario incluso alguna carta. Estos hechizos, lo que va a permitir cuando hagamos la acción de investigación, va a permitir aprender. Tenemos que colocar un libro aquí y a partir de ese momento ya tenemos eh, el, el hechizo, eh, digamos, aprendido. Hay tres niveles, eh, aquí vienen los costes y aquí viene el tipo de hechizo. Si es una acción rápida, si es una acción normal. Y a medida que realizamos la acción de investigación, vamos poniendo eh, lo que sería sabiduría y con esa acción de sabiduría o hasta ese diploma que hayamos gastado ya, ya tenemos disponibles uno de estos dos hechizos incluso en otra acción de, de investigación podemos poner el tercero y ya tenemos los tres hechizos disponibles pagando el coste correspondiente para poder realizarlo y las últimas cartas que nos quedan por ver son las cartas de eh, criterio aquí va a tener el criterio de forma oculta salvo que le pongamos un marcador de eh, el digamos lo que va a pedir este esta carta y aquel jugador que tenga en este caso más consumibles más cartas de de grita consumible, pues es el que ganaría el voto de los uno de los 12 votos. Y aparte de arriba tendremos lo que sería el marcador de influencia. Empezamos todos con cinco puntos de influencia y cada siete puntos ganaremos una ficha de mérito. Esta ficha de mérito nos da la posibilidad de colocarnos en algunos tipos de espacios especiales dentro de las, de las losetas de de sala, esta que tenemos aquí, y estos los gastando, es decir, Girando la ficha de mérito, nos da la posibilidad de colocarnos en este espacio, ya sea normal o sombreado. Lo primero que hacemos es determinar el jugador inicial que le damos esta fichita, ya sea de forma aleatoria o a aquel jugador que haya estado eh, por último en una clase universitaria, pues se le da este marcador de jugador inicial. Pues empezando para ese jugador inicial siguiendo el sentido de orden de turno, cada jugador va a escoger un personaje. Puedes escoger el lado A o el lado B y lo pone delante suya. Y aquí la parte de, eh, derecha, la no, inferior derecha va a indicar la cantidad de recursos iniciales. Y en este caso empezaremos con 5 de influencia, que colocaremos el marcador de influencia en el 5. También tendremos un marcador de control de nuestro color. Empezaremos con dos fichas de inteligencia y dos fichas de sabiduría. Empezaremos la partida con 6 moneditas: 5 y 1, 6. 2 de mana y 2 magos de nuestro color, que son en este caso serían los violetas. Cada mago que corresponda al color violeta le vamos a colocar nuestra insignia del color violeta. En este caso, como son violetas, le ponemos esta insignia. Si fueran de color amarillo, pues también, si va a pertenecer al jugador violeta, también le vamos a poner la insignia violeta. Y por el momento lo dejamos estos dos aquí arriba. Como hemos visto, todos los jugadores van a empezar con 5 de influencia, teniendo en cuenta que el jugador inicial se va a poner encima de todos ellos. Y es el momento de colocar las cartas de criterio. Tenemos dos que siempre se van a colocar en el mismo espacio, estas dos que tienen bordes blancos, la de mayor eh, seguidores y la de mayor influencia. Después barajaríamos el mazo de restantes cartas, que son eh, 16, y colocaríamos las 10 restantes cara abajo. Es el momento de crear lo que sigue la academia. Cada academia está formado por una serie de salas. Siempre van a aparecer las tres blancas, la biblioteca, la enfermería y lo que sigue la asamblea. Y después, según número de jueves, pondremos más losetas de las de color negro. Va a ser 8 para partidas de 3, 10 para partidas de 4, 12 para partidas de 5 jugadores. Al principio de la partida eh, la regla nos trae una configuración determinada y nos aconseja jugar por el lado A. A medida que ya llegamos partidas están los setas de color negro y de la blanca se pueden coger y colocar de forma aleatoria y aparte podemos coger el lado A o B según nuestro capricho. Y esto es lo que decía antes, aquí viene la configuración para 3, 4 y 5 jugadores con las salas correspondientes y la configuración determinada. Pero una vez hecho las primeras partidas, después va a ser a vuestro gusto. Colocamos al lado del tablero, a visible a todos los jugadores, las cartas de habilidad de los magos, es decir, cada uno coloquemos un mago saber qué habilidad tiene cada uno de ellos. Preparamos las cartas de campanario y colocamos según el número de jugadores, para una partida a 3 jugadores colocamos estas cartas que ponen dos más, para una partida a 4 jugadores colocaríamos esta más y para una partida de 5 jugadores colocaríamos esta más. Lo mismo haremos con las cartas de ronda. Tenemos eh, cinco cartas de ronda, esto sería para el modo épico y colocamos la de ronda 1, la parte de arriba, después en el orden sucesorio hasta la número 5 que estaría en la parte inferior de eh, la parte abajo del mazo y la colocamos al lado del tablero. Es el momento de crear los mazos de cartas, por el lado tendremos creado el mazo de hechizos, lo barajamos y lo dejamos cara abajo y sacamos tres cartas, cara arriba el mazo de cripta, que lo barajamos, formamos un mazo cara abajo y sacamos cinco cartas de cripta y lo mismo colocar el mazo de seguidores, que lo barajamos lo colocamos hacia abajo y sacamos cinco cartas de seguidores el mazo especial de hechizo legendario lo dejamos apartado del resto de cartas de hechizo cogeremos nuestra carta de hechizo por el lado correspondiente, esta es la chica, lo pongo al lado de mi tablero y es el momento de draftear los magos Empezamos con dos magos de nuestro color y lo máximo que vamos a tener son 5 al principio de la partida y máximo dos de cada color. Pues empezando por el último jugador por de turno, el sentido inverso va a coger un mago, lo que vamos a hacer es un draft. Imaginemos que coge este mago, el otro por inverso va a coger otro mago y yo cogería un mago y lo colocaría aquí. Ahora tocaría el jugador inicial, que soy yo, pues cogería un mago, el otro jugador cogería otro mago y el siguiente jugador, que es el último por de turno, cogería otro mago. Y volvería a tocarle al último jugador que cogería un mago, el otro jugador cogería un mago y yo cogería otro mago. Y con esto ya tenemos los cinco magos. Acordad, máximo cinco, dos por máximo por cada color. Acordar de poner las insignias correspondientes a vuestro color a cada mago. Empezando por el juego inicial y siguiendo el orden de turno, cada jugador va a colocar un marcador de control. Cogerá, marcará la carta, la cogerá solo él, solo la mirará él, mirará qué tipo de criterio es y la volverá cara abajo en su zona de correspondiente. Ya, por lo menos ya sabe el criterio de tres cartas. Las dos visibles más esa. El siguiente jugador, por el turno, va a coger otra carta diferente que no tenga un marcador de control y, y ya, y ya tendrá su criterio. Y el último jugador va a colocar su marcador de control. Y por último, haremos una reserva de monedas, fichas de conocimiento y sabiduría, de mana de 1 y de 3 y de magos que no han sido escogidos. El Argent de Consortium se juega a 5 rondas, 6 si jugamos el modo épico, cada ronda tiene 3 fases. La primera fase es una fase de preparación en la que volvemos a colocar cartas, las cartas que hemos utilizado, ya sea de hechizos o de cripta, eh, de tesoros, las volvemos a, a poner disponibles. y devolvemos las cartas de campanario la fase 2 es la fase de encargos en la que eh, empezando por el juego inicial siguiendo el área, cada jugador en turnos alternativos iremos realizando una de estas acciones las acciones son, o bien coger uno de nuestros magos y colocarlo en uno de los espacios de acción ya veremos el criterio que hay que hacer después tenemos la opción de realizar un hechizo, si tenemos un hechizo en nuestra zona de juego lo podemos hacer y lo, pues, lo giramos después también podemos utilizar una carta de de crítica, ya sea consumible o no y una vez utilizada, si es con a la pila de descarte, si no la giraríamos, si es de tesoro. También, también podemos utilizar las cartas de seguidores que pues, van directamente a la pila de descarte. Y por último, si no queremos hacer nada, pues o no queremos hacer nada o no podemos hacer nada, cogeremos una carta de campanario. En el momento que todos los jugadores cogen una carta de campanario, pasaríamos a la siguiente fase. Pero, importante, antes de realizar la acción principal, podemos eh, realizar una acción rápida. Las acciones rápidas vienen marcadas con este símbolo de rayo o, o pondrá un texto de acción rápida. Esta acción rápida, como dijimos, hay que hacerla antes de la acción principal. No se puede hacer después ni como sustitutorio de la acción principal. Tienes que hacer la acción rápida si quieres hacerla y después la acción principal. La mayoría de ellas vienen en cartas, ya sea de, de hechizos como personajes, del hechizo de personajes, hechizos normales, cartas de, de seguidores o cartas de cripta. Y aparte tendremos también cartas de reacción. Estas cartas de reacción vienen con los escuditos y eh, simplemente dejamos que el jugador realice la acción completa y cuando acabe de realizar la acción completa miramos si, si esa acción que ha, eh, ha realizado es, eh, va a producir esta carta de reacción. Pues simplemente decimos que realizamos la reacción, incluso fuera de tu turno y, y con ello eh, ejecutamos lo que nos ponga la carta de reacción. Una vez que todos los jóvenes hayan acabado la fase de encargo, la fase 2, pasamos a la fase 3, que es la fase de re resolver las acciones. Es la fase de resolución. Hay que resolver las acciones desde la loseta de, de sala superior izquierda, de ahí de izquierda a derecha y de arriba abajo. Entonces, primero resolvemos esta, después resolvemos esta, después esta, después esta, después iríamos a la fila de abajo, de izquierda a derecha resolviendo. Si están varios magos dentro de la misma zona, pues resolvemos de arriba a abajo. Y si están en el mismo espacio, por ejemplo, tenemos un mago azul de jugador verde y un mago azul de jugador azul, vamos a resolver primero el normal y después eh, resolveremos el que está en las sombras. Y una vez finalizada la quinta ronda, llegaremos a la puntuación final. Por la puntuación final simplemente es dar la vuelta a cada carta de criterio, miraremos el criterio, eh, el criterio se, se queda entre todos los jugadores y que el jugador que... Eh, ha ganado esa carta de criterio ganará un voto, se hace con todos los votos, los 12 votos, y aquel jugador que tenga más votos será el ganador en la primera fase, que se salta la primera ronda simplemente cada jugador mirará aquellas cartas que haya utilizado y que estén giradas las pondremos en su posición normal las cartas que no se hayan utilizado en esa ronda van directamente al fondo de sus mazos. Esta es la carta de hechizo que no se ha utilizado, la ponemos en mazo de, eh, mazo de hechizos. La carta de cripta que no se ha utilizado va al mazo de hechizos. Y estas dos de seguidores que no se ha utilizado al fondo del mazo de seguidores. Y sacamos las cartas correspondientes a cada ronda. En este caso, sacaremos tres cartas de hechizo, cinco cartas de cripta y otras cinco cartas de de seguidores. Aquel jugador que haya utilizado alguna ficha de mérito le da la vuelta. Cada jugador devuelve su carta de campanario. Y si hubiera alguna roseta de sala que indicara algún efecto durante la fase de preparación, se ejecutaría en este momento. Al acabar la fase 1, llegaríamos a la fase 2, que es la fase de encargos. Empezando por el juego inicial, siguiendo ese titular, cada jugador realizará en su turno una acción. Las acciones que pueden ser es coger y colocar un, un digamos un mago en un espacio de acción, se lo querería realizar un encargo, podemos jugar una carta de cripta, podemos jugar la carta de seguidor o cogeremos si juguemos una carta de hechizo. Así en turnos sucesivos hasta que decíamos coger una carta de campanario, entonces ya no podemos realizar más. Esa carta de campanario se coge porque no podemos realizar más acciones o porque no queremos realizar más acciones. En el momento en que todos los juegos escoge una carta de campanario, se acaba la fase y pasaríamos a la fase de resolución. Vamos por la primera, que es la fase de eh, cargos, en la que cogeremos uno de nuestros magos y lo colocaremos en un espacio de acción. Tendremos que ver el color de los recursos, del espacio de recursos, para ver qué habilidades hay, si es inmediato o no es inmediato, el, la, el espacio de acción que colocamos, a ver qué tipo de cualidades tiene y sobre todo las habilidades. De, de los magos. Vamos a empezar por las habilidades de los magos. Tenemos el mago neutral que tendría que ser blanco y este no tiene ningún tipo de habilidad. Después tendremos el mago rojo, que pertenece a la brujería. Este mago rojo lo que va a producir heridas. En el momento que se coloque espacio donde esté otro otro mago, por ejemplo, imaginemos que este está este violeta aquí, pues se colocaría en su espacio y le produciría una herida. Este, este mago que la ha recibido la herida va directamente a la enfermería. Tenemos, tenemos los eh, magos naturales, que son os verdes. Esos magos naturales son eh, inmunes a e heridas. Si un jodo roxo lo quiere hacer un tipo de herida, no sufriría ningún tipo de herida. Después tendremos los místicos. Los místicos eh, son eh, magos que, ahora de realizar un determinado cuando eh, de, 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 un jugador realiza un hechizo, pues simplemente aprovecha la oportunidad para colocar su mago en un espacio de acción. Tendremos los eh, de eh, tipo planar que si eh, se ejecutan cuando realizas se ejecutan como si fuera una acción rápida. Yo hago una acción rápida, pues simplemente colocaría uno de mis eh, magos de tipo planar y después haría, por ejemplo, otra acción principal, por ejemplo colocar otro mago. Y por último tendremos los de divinidad, que son inmunes a los hechizos. Cuando un jugador realiza un hechizo, pues si tienes un mago azul, pues no le va a fe. Y muy importante, si ahora de ejecutar una acción no queremos ejecutar la acción, pues ganaremos un punto de influencia. Ahora de colocar un mago en un espacio de acción, tenemos que ver el color de la zona donde están las acciones. Si es de color oscuro como este, pues simplemente, simplemente se ejecutarían las acciones con normalidad. Si es de color eh, rosa como tenemos esta aquí es una eh, loseta de acción inmediata de acción rápida viene marcada entonces se ejecutaría de forma inmediata no tenemos que esperar a la fase de resolución y si son de color eh, rojizo ahora de colocar un mago ahí, sobre todo esto está colocado la loseta de A sala de enfermería por el lado B pues eh, ahora cuando esté un, un personaje un mago, un nuestro herido pues lo colocaríamos ahí y de forma inmediata recibiríamos el beneficio tampoco tenemos que esperar a la fase de resolución y lo último que tenemos que mirar a de colocar un mago, después de ver las habilidades y el tipo de recursos y las acciones que podemos realizar, es el espacio de acción. Tenemos espacios de normal, acción normales, que son nuestros grises, que no hay ningún tipo de icono, simplemente lo ejecutas y no pasaría nada. Después tenemos los mismos, pero con una a, ara, que sería una ficha de mérito. Para poderse colocar ahí, tenemos que usar una de estas nuestras fichas de mérito. Simplemente le daríamos la vuelta y gastamos esa ficha de mérito para colocar nuestro mago ahí. Después tendremos estos fantasmitas que son estar en las sombras. Hay cartas de hechizo o cartas de, de seguidores, incluso cartas de queta que te permite mover o ensombrecer un tipo de mago y poder colocarse ahí. La ventaja de colocarse en las zonas oscuras es que no vas a poder sufrir ningún tipo de daño, ni físico ni de hechizos. Y si te colocas aquí simplemente es lo mismo que lo anterior, ensombreado, pero tendrás que gastar la ficha de mérito. Y como dijimos antes, si un jugador está colocado en el mismo espacio, primero utilizamos el, vamos a resolver el que está a la derecha y después pues el que está en las sombras. Y si un jugador, a la hora de intentar re, resolver la fase de resolución o la fase inmediata, no quiere resolver su efecto, en vez de resolver el efecto va a ganar un punto de influencia. O si pues no tiene marcador de insignia, pues también ganará un punto de influencia. Otra de las acciones disponibles sería lanzar un hechizo. Cogeríamos un hechizo que tengamos en nuestra zona de juego y escogeremos uno de los que tengamos habilitados, pagamos el coste y lanzaríamos el hechizo. Una vez hecho eso, giramos la carta y no podemos tener disponible hasta la siguiente ronda, salvo que tengamos algún, eh, alguna habilidad o alguna carta que nos permita volver a poder utilizarlo dentro de la misma ronda. Tendremos hechizos, eh, puede ser simplemente eh, cono conocido, simplemente sigue el primer nivel y pues tendría distintos hechizos avanzados. Pero solo podemos escoger uno de estos tres pagando el coste. Una vez pagado el coste, se gira y lanzamos el hechizo. Otra de las posibilidades que tenemos para realizar una acción en nuestro turno es usar una carta que tengamos ya comprada en nuestra zona de juego. Simplemente ejecutamos el, el efecto y bien, si es una carta de las consumibles, va directamente cara abajo, a la pila de nuestra zona de descartes, y si es una carta de tesoro, lo que vamos a hacer es girarla. Y hasta el siguiente turno, cuando lo empezamos en la primera fase, pues ya la podemos enderezar y utilizarla de nuevo. O bien, también podemos utilizar nuestros seguidores. Para ello, simplemente uh, ejecutamos la parte inferior de nuestro seguidor y una vez ejecutada la colocamos cara abajo en la pila de descartes. Y otra de las acciones que podemos hacer en nuestro turno, además sería la última que haremos en nuestra ronda, es coger una carta de campanero. Al coger una carta de campanero, vamos a recibir el beneficio de la parte inferior, pero inmediatamente tenemos que dejar de hacer cosas durante esta ronda. Tenemos que esperar a que los restos jugadores cogen la carta de campanero y pasaríamos a la fase de resolución. Una vez acabada la fase 2, que es la fase de encargo, pasaríamos a la fase de resolución, donde resolveremos los espacios donde están nuestros, eh, nuestros magos. Para resolverlos, se va a empezar por la eh, loseta que esté, de la sala, que esté más arriba y de izquierda, es decir, están los resolveremos todas las losetas de esa fila, es decir, de izquierda a derecha, y después pasaríamos a la siguiente fila y también resolveremos de izquierda a derecha. Ahora de resolverlos, se va a empezar de arriba abajo, y si está eh, uno sombreado, pues empezaremos por el normal y después por el sombreado. Para realizar la acción simplemente cogemos la acción, si hay que pagar algún tipo de costes, pagaría y una vez realizado la acción devolvemos nuestro mago a nuestra zona de juego. La primera acción que vamos a ver es la acción de moverse, que es esta flechita que indicando bien recta o formando un arco. Ahora, realizar la acción nos va a permitir o bien movernos dentro de la misma sala a un espacio vacío o movernos a otra sala eh, que esté eh, contigua, ya nos lo va a decir el propio texto de la acción, que ocupe un espacio vacío. Si no estuviera el espacio vacío, no podemos realizarla, salvo que nos queramos poner en un sitio de espacio vacío con mérito y gastemos una ficha de mérito si la tenemos. Si nos movemos a un espacio de acción de acción inmediata, por hecho de moverse, no vamos a recibir el beneficio de forma inmediata. Solo se van a recibir los beneficios en el espacio de acción inmediata cuando son acciones regulares. Y estas acciones no solo vamos a encontrarlas en las aulas, también las vamos a encontrar en nuestras cartas. Por ejemplo, aquí tenemos la acción de alejarse y la de colocar un mago. Para utilizar la acción de colocar un mago, simplemente cogemos un mago de nuestra zona de juego y lo colocamos en cualquier espacio libre. Con la salvedad de que no podemos utilizar el poder del mago. Por ejemplo, si yo tengo este mago rojo, no puedo colocarlo aquí para hacerle daño a este mando a la enfermería porque no tiene la habilidad de poder de agredir. Simplemente podemos colocarlo en un espacio vacío sin ningún tipo de acción eh, maligna. Y para alejar un mago simplemente escogeremos un mago de, de, al que le vamos a alejar y si ese jugador lo coge lo colocaría en su zona de juego. Que a diferencia del herido, este mago, ese jugador durante la misma ronda si quiere puede colocarlo en otro eh, tipo de espacio. Si no va directamente a la enfermería, va a su zona de juego. Es igual de molesto, pero por lo menos no pierde su mago. Otro de los efectos que podemos conseguir es la compra, la compra de cartas de cripta. El número que indica al lado de la balanza puede ser, nos indica la cantidad de compras que podemos realizar al escoger esa acción. Pues por cada compra que nos permita realizar la acción, pues compramos una carta de cripta. pagamos el coste y vamos a llevarla a nuestra zona de juego. Se repone de forma inmediata. ¿Qué tenemos más compras? Pues compramos otra carta, pagamos el coste, en este caso sería una moneda, llevamos a nuestra zona de juego y repondríamos. En esta espaciación nos dice que cogemos una carta de cripta, simplemente la cogemos, la colocamos delante nuestra cara arriba para que todo el mundo la vea. Estos es canales dos puntos de influencia y estos es canales una ficha de inteligencia, que nos sirve para realizar investigaciones, para descubrir, digamos, nuevos eh, hechizos. Este es coger una carta de hechizo. Cogeríamos lo mismo que la carta de grita. Cogemos, la colocamos por arriba, le ponemos en nuestra zona de juego. Dos de influencia y sabiduría que sirve para eh, de desarrollar los hechizos. También nos encontraremos símbolos de este tipo, que sería Sanar, en la que nos va a permitir coger un mago que esté nuestro que esté en la enfermería y llevarlo a nuestra zona de juego y a estar habilitado durante la misma ronda para colocarlo en otro sitio. Hay algún tipo de acción o efecto que te va a permitir colocar un candado dentro de la sala. Eso quiere decir que los que están dentro de la sala no pueden salir y no se puede meter más, eh, digamos, magos durante esa sala hasta que alguien lo desbloquee o a que acabe la ronda. Y también eh, el hecho de que esté la sala bloqueada eh, le impide que cualquier hechizo eh, que le eche en esta sala no se vea afectado. Es decir, digamos que sirve como bloqueador. Hay otras habilidades que, sobre todo, vienen en los planar que es ensombrecer. Eso lo que quiere decir es mandar a un mundo paralelo a nuestro mago y colocarlo al lado de, una, de un, digamos, un mago que eh, tiene su acción. Simplemente va a hacer la acción de, de ese mago, pero lo va a hacer posterior. La ventaja de estar en. En una zona de, de sombras es que no le van a afectar ni los dados físicos ni los eh, hechizos, salvo que ponga algo específico de ellos. Pero tampoco tenemos que tener en cuenta que eh, va a perder su condición de mago. Es decir, si un, eh, si bueno, por ejemplo, uno rojo y si va a colocarse aquí, no puede eh, golpear, es decir, va a perder su, eh, su poder de mago. Y el último efecto que vamos a ver es el de investigar. Investigar te va a permitir o bien coger una carta de la zona de cartas y llevarla a tu zona de juego como un hechizo en ese caso lo que hay que hacer es coger la carta y ponerle si tenemos, si no lo tenemos no podemos hacer una ficha de inteligencia y colocarlo en aprendido, a partir de ese momento ya podemos lanzar el hechizo pagando el coste correspondiente, pues habría que girar la carta o bien si ya lo tenemos aprendido y no queremos coger otro hechizo simplemente cogemos una ficha de sabiduría y la colocamos en una mejora. Entonces ya tendremos dos, eh, digamos dos posibilidades dentro del mismo hechizo. Sin otra zona de investigación, otra acción de investigación, pues o me cojo una carta, ponemos otra ficha de sevadiría, pues ya tendremos los tres hechizos posibles de una carta de hechizo. Y una vez acabada la quinta ronda, llegaremos a la puntuación final. Lo que hay que hacer es descubrir cada carta de criterio una a una, miramos a ver qué jugador tiene el criterio, va a recibir un voto. Pues vamos sumando los votos de cada una de las cartas y aquel jugador que tenga más votos será el ganador. En caso de empate, se mirará aquel jugador que tenga más influencia. Pues esto ha sido Argent the Consortium. Juego de hace casi 5 años, cuando este tipo de juegos valían 50-60 euros y te parecía un lujo comprarlos, y que te das de cuenta que tiempos duros estamos viviendo ahora. Hoy valdría tranquilamente 100 LRLs y estaríamos contentos de comprarlos. En cinco años no puede duplicarse el precio. No se engañan. Yo como comprobador abusivo eh, no me este año me voy a restringir en hacer compras. Ya sabéis cómo la ley de la oferta y la demanda, así que aplicar el cuento. Como edición es espectacular, piedracos, eh, no como los del Chequing, estos son piedracos de verdad. Eh, estos son de las minas de África, enormes minas resultonas, cartonacos, monedas de plástico, plástico que estarán, eh, estarán jugando siempre con ellas, como la de baquelita del bras. Pues casi, casi, no son eh, baquelita, pero casi todo excepcional, menos el grosor de los tableros de los jugadores, que podría ser un poquito más gordo sería una edición espectacular. Y también tiene un pequeño fallo de edición en los espacios de los encargos, son demasiado pequeños y juntos. Y al colocar el mago, no sabe dónde aprecia bien dónde está colocado. Las reglas son muy buenas, explica todo al dedillo, están perfectamente estructurados con ejemplos todo a color el papel especial diferenciador el juego es de independiente del idioma pero ahora que eh, dejó de ser un juego de nicho y ya no importa el idioma porque bueno, gracias a Mel McGain lo tendremos traducidos al castellano no soy mucho de alabar a los editoriales, que siempre hace gracia lo de apoyar, a mí siempre me hace gracia lo que apoyen al producto local, sobre todo lo suelen hacer a gente que le hace publicidad y no compra, simplemente van a recibir juegos de ellos, es decir, una, eh, es un, un cinismo de apoyo, pero sin compra. Eh, no nos olvidemos que el objetivo de las editoriales es ganar dinero, así que hay que mantenerse un poquito a margen. Este juego, eh, por su conducción de raro... Eh, Laguro buenas vueltas por ser un gran juego y es más, eh, no necesitará ni media publicidad, porque soy de la teoría que un juego, cuando es bueno, se vende solo. Consejo al editor: escapa de los Dráculas. Los buenos juegos, como dijimos, se venden solo. Dicho esto, espero que no la caigan con la edición, eh, que no solemos perdonar con los fallos. Y si la caigan, que solucionen bien y rápido. Suerte para la editorial. El arte es de anime, espectacular, todo es cuestión de gustos. A algunos les gusta más, a otros les gusta menos. A algunos ya soltarán la pasta por las ilustraciones, es sello de identidad de level 99, que sea lo más feo, sea la portada, es poco ilustrativa, pero es curioso. Y el tablero sea quizás también lo más feo. A mí me gustan mucho las ilustraciones y es un juego digno de ver. El Argin es un juego con tablero modular, poderes variables, colocación de trabajadores, colocación de trabajadores con diferentes tipos de trabajadores, todo para que el juego se resuelva con un resultado de mayoría. Es curioso. Una de las razones para realizar este vídeo. Teniendo en cuenta que este ya había hecho una etapa anterior, es darle la vuelta 2.0 intentando mejorar, que a veces la cago, y darle un homenaje a este juego. La explicación del juego es sencilla, viene en muchas cosas, pero son conceptos muy claros, mucho más fáciles de lo que aparente a simple vista. Aparte con los gráficos se entiende enseguida. Espero que la a saque un pledge cuando todo es posible de mesa porque ocupa lo suyo. Es una tendencia muy molesta jugar con todo aplotonado por lo que ocupan los componentes. Siempre estás comprimido, no tengo mesas grandes. El juego es de 2 a 4 jugadores, escala muy bien a 2, hay menos roces y las partidas se convierten en todavía más estratégicas. De 3 a 4 mejor eh, que a 2 y a único 4 se puede escapar un poco de tiempo. Se podría pensar que a 3 eh, se puede descompensar eh, que unos atacan a otros y el tercero es el que gana, para nada, está muy bien equilibrado y las tortas son para todos. Uno de lo que, una de las cosas que me llama más la atención es que es un euro temático. De nivel medio, alto de dureza, donde el tema está muy logrado. Esas minions de magos, esa ambientación, los hechizos, un, con un poco de abstracción, el tema te lo crees. Y ese, ese punto temático y esas mecánicas que envuelve, tiene el honor de ser un héroe que gusta tanto a los temáticos como a los Erotras, como a Meritrases, como a los Eurogamers. Y eso no suele pasar con muchos juegos. Otro de los dones que hay que destacar es la regularidad que tiene el juego: tiene infinitas posibilidades. Setas variable, con un montón de setas de salas, cada una con su cara A, cada su cara B, magos con su cara A, cara B. Cada mago tiene habilidades, gran cantidad de cartas. Lo dicho, combinaciones de, para partidas eh, diferentes que pueden ser enormes. El sistema de juego es sencillo, con pautas marcadas. En la primera ronda lo que vamos a colocar nuestros trabajadores y a partir de, uno, de ahí, en la primera ronda, cada uno montarse su estado de hijo de, de eh, particular. Que es hechizos, que es inscritas, que es seguidores, etc. Esta colocación de trabajadores no es la típica, aporta aire fresco, de le da y elegancia, que son los poderes de los propios magos. No sirve ponerte ahí y a ver qué te pasa, aquí es a ver, que, a ver, ojo con qué te pongo, dónde te pongo, cuándo te pongo, y hay que buscar ese timing entre tus acciones para que puedas realizar y tus trabajadores. Pidente de lo tuyo, por supuesto, de los demás. Aparte de la interacción queda en, no queda en eso. tenemos eh, cartas de cripta, seguidores, habilidades y sobre todo hechizos que serán torturas continuas. Por interacción, harán de todo, nos salvarán, atacarán, nos mandarán a las sombras. Por cada hechizo viene en su color, está es especializado en un determinado tipo de habilidad asociada a un mago. Pues habrá que saber combinarlo hasta llegar a hacer eso, eh, puede llevar una gestión de recursos y que todo salga bien, pues hay que rezar. Puedes tener la sensación de control, pero es mera especulación. En juegos es con Vero estaremos en la búsqueda de las posibles combinaciones entre las variantes posibles del juego para buscar el mejor éxito. Jugar al arden es jugar a una guerra, donde mandas a tus soldaditos a un campo de batalla y esperas con ilusión e iluso que vuelvan todos con vida y con las tareas bien hechas ese caos anteriormente citado pues es, eh, te volverá a la cruda realidad y todo eso nombrado está eh, eh, está centrado en unas condiciones de victoria atípicas pensadas en unas mecánicas más usadas eh, eh, que es en los juegos de masas que son las mayorías la mayoría de votos de unas cartas objetivo eh, nos va a dar eh, la digamos la victoria son eh, 12 cartas de objetivo 10 cartas de objetivo en la que solo sabremos 3 al principio luego con los marcadores podemos saber más y los disgustos que te llevas al descubrirlas son grandes incluso algunas da igual que las consigas o no porque eh, ya es tarde los marcadores solo son información no dan victoria aquí es el donde el, el conocimiento de las cartas de objetivo a través de, la partida, de las partidas y la actuación de cada jugador nos dará pistas de qué tipo de carta de objetivo estará ahí eh, oculta juego ya ah, que haya pasado algo de tiempo y tal como eh, están los tiempos de Boragine eh, no parece eh, mucho más viejo parece mucho más viejo de lo que realmente es la, el tiempo no lo ha pasado mal lo lleva bien este juego va a aportar vanidad frescura caos y tema por partes iguales envejece bien que no me salía la palabra y siempre jugar, queréis jugar a un Arget a ver qué pasa con las expansiones esta es la calúdica donde los juegos de verdad